Hola. Hello. Amigos que me acompañan en la mesa de honor. Friends that are here in the front of the table. Amigos de la delegación médica que vienen de los Estados Unidos. Friends of the delegation that's coming from New York. Amigos friends, y amigas friends, que participaron participating como enfermeras, like a nurse, traductores, translators, doctores, doctors, traductores, interpreters, y todas las personas and everyone que han hecho posible that made this, este evento, this event médico, health. En la ciudad de San Miguel, in the city of San Miguel, quiero darle las gracias. I want to thank all of you. Y quiero darle las gracias. And I want to thank you. A dos personas en especial. And two very special people. A nuestro buen amigo. Our good friend. Y a otro, a nuestro otro buen amigo Rafael. And my other friend Rafael. Y también a todos. And each and every one of you. Los médicos. The doctors. Yo les decía, I was saying to them, hace dos noches, two nights ago, de que ellos para la gente pobre, they for the poor people, que no tiene para pagar una consulta, that they don't have the fee to pay que no for, que no tiene dinero para pagar un médico, that they don't have the money to pay a doctor, esa gente a ustedes, those people to all of you, no los veía como médicos. They're not seeing you guys as doctors. Lo veía como ángeles. They're looking at you like angels, some sort of angels. Porque venían a devolverles salud. Because you give them health. A muchas personas. A lot of people. Que por recursos económicos. But because they don't have the finances. No pueden. They can't. Yo sé que los ángeles son blancos. I know that the angels are blue. White. The angels are white. Sorry. Estaba asegurándome que usted entiende inglés. ¿Entiende inglés? White. Blanco. Como la camisa del presidente Saca. Okay. Pero ahora los ángeles. But right now the angels. Son blue. They're blue. Muchas gracias. Thank you. Y sean bienvenidos. Welcome again. El corazón de San Miguel. The heart of San Miguel. Se lo regalamos. We give it to you. Y cuando pueda. And whenever you can. Las puertas de San Miguel están abiertas. The doors of the city of San Miguel are wide open. Si quieren venir tres veces por año. If you want to come three times a year. Serán bienvenidos. You're welcome. Si pueden una vez por año, if you can come once a year, también serán bienvenidos. You're also welcome. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La palabra de bienvenida por parte del señor alcalde municipal de nuestra ciudad de San Miguel, licenciado José Wilfredo Salgado García. Tendremos a continuación las palabras de estilo a cargo del señor Elías Antonio Saca, candidato a la presidencia de la República de El Salvador. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que el señor presidente quiere que le haga el honor de traducir. Por favor. ¿Me va a contratar entonces? I told the president if he wants me to translate for him. La próxima visita a la Casa Blanca te llevo para que me acompañes. The next time I'm going to the White House, I'm going to take it with you. Thank you. Bueno, quiero saludar al alcalde de San Miguel. First, I want to say hello to the mayor of San Miguel. Estimado Will. My friend Will. Diputada Salgado. Congresswoman Sandra Salgado. Doctor Kalotee. Doctor Kalotee. Gusto de saludarlo. It's an honor, it's a pleasure to see you. Médicos que lo acompañen. Doctor from his delegation. Señor presidente de la Asociación Salvadoreña Americana de Long Island. Rafael Flores. Thank you. Yo. Está bien. Cuando quiera, cambiamos. Yo quisiera. I want to say. Solamente reconocerles. I just want to recognize. Yo estoy de visita hoy en San Miguel. I'm doing a visit here in San Miguel. Tuve la suerte que me invitaran algunos amigos. I had the was fortunate enough that
couple of my friends invited me down. Dentro de mi campaña venir a la ciudad de San Miguel. Doing my campaign to come to San Miguel. Pero además, but else, tener la ocasión. I'm sorry. Tener la feliz ocasión to have the pleasure to be here with all of you, de conocer gente buena como ustedes, to meet such a kind and good people like you, que hoy recibirán reconocimiento como amigos, you will receive a diploma, a recognition, como amigos meritísimos de San Miguel, like sons of San Miguel. 22 médicos denominados, 22 medical doctors, amigos de la buena salud, friends for good health. Han estado aquí con el pueblo migueleño. You've been here with the city, with the people of San Miguel. Y como bien decía el alcalde Salgado, and like the mayor said before, ustedes son ángeles. You're angels. Han llegado al oriente del país. You're angels that you're here in the south of the country, of San Miguel. Gracias a la gestión de Rafael Flores. Thank you for the invitation of Rafael Flores. Que también me invitó a venir acá a San Miguel. That he also invited me to come down to San Miguel. A la gestión del alcalde y su hermana, la diputada Salgado. Also want to thank the mayor and his sister, Sandra Salgado, the congresswoman. Han proveído de atención médica especializada. Provide medical attention. Y realmente la única palabra que yo tengo para ustedes es muchas gracias. Only one word I'm going to say is thank you. Thank you so much. Son bellísimas personas. You're wonderful people. La vida es importante vivirla haciendo el bien. In life, it's good to live life doing good things. La carrera de los médicos es muy sacrificada. The career of medical profession is very sacrificed. Estudian todo el tiempo. They study all the time. Pero además son muy humanitarios. But they're very human people. Yo tengo dos hermanos médicos. I have two brothers of mine that are medical doctors. Y casi 100 tíos médicos. And an uncle is also a medical doctor. Yo procedo de una familia de médicos. I come from a family of medical doctors. Soy de los pocos en la familia que no estudió medicina. I'm very few of the family that didn't go to medical school. Pero los admiro mucho. But I admire them a lot. Y especialmente que se tomen el tiempo de venir de los Estados Unidos. And especially to take the time to come all the way from the United States to here to Salvador. Y vengan a hacer el bien. And to come and do a good deed. Dios los proteja. May God continue to bless. Dios los ayude. May God give you the wisdom. Y gracias por su atención al pueblo migueleño. And thank you so much for serving the people of San Miguel. Más que amigos de la buena salud, more than friends for good health, son gente buena. You're good people. Con buen corazón. With good heart. Y cada día hay menos en el mundo. And every day is less people like that in this world. Pero ustedes están en esa lista. You are special. Mi reconocimiento, my recognition, que tengan un feliz retorno a su patria. To please have a safe trip going los, back home. Los admiramos mucho. We admire all of you a lot. Y de veras gracias por venir al oriente de El Salvador. And from the bottom of my heart, thank you so much for coming down to El Salvador. Somos un país pequeño. We are a small country. Pero muy agradecido. But very appreciative people. Y así he visto muchas delegaciones que han venido a entregar su corazón. I see many delegations su like trabajo, their work, su especialización, their specialty, para hacerle la vida diferente, to make the life of our people different. Gracias por venir a la tierra cuscatleca. Thank you for coming to the city of El Salvador, San Salvador. Felicidades y muchas gracias. Congratulations again and thank you so much. Muchísimas gracias a las palabras del señor Elías Antonio Saca, candidato a la presidencia de la República. Vamos a continuación a proceder a la entrega de reconocimientos. Ese es el tema principal de este evento tan especial. Reconocer la importante labor de cada uno de los médicos, miembros de la Asociación Amigos por la Buena Salud, han realizado durante los días que han permanecido en nuestra ciudad de San Miguel, brindando atención médica y dando pues...